Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social. Estamos hablando de un derecho humano universal, pero ponerse en contra de una educación completa es exactamente lo que mi conciencia objeta. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Ya es suficiente, no nos pongan más bozal. Educación sexual integral. Educación sexual integral es de esto se habla, y para hablar de esto, en este bloque de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, con el apoyo de Fomeca, ENACOM, hoy nos acompaña Cristina Echegoyen. Ella es secretaria de Educación, de Igualdad de Géneros y Diversidades del Sindicato Unificado de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, SUTEBA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, contanos un poco, realmente para nosotros es muy importante poder hablar con los y las y les docentes que están en la trinchera. ¿Cómo funciona la ESI en las escuelas? En tu caso, nos podés contar de la provincia de Buenos Aires, pero también si sabés qué pasa en las distintas provincias, cómo se capacita a los docentes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación, por la posibilidad de poder contar qué sucede con la ESI en la provincia de Buenos Aires. Desde que se sancionó la ley a la fecha ha habido como dos, podríamos marcar tres grandes momentos. El momento de la formación, el momento de conocimiento, de tomar conocimiento de la ley, de tomar conocimiento de cuáles son los lineamientos curriculares mínimos y de comenzar a formarnos y a trabajar a partir de esa formación, a trabajar en la instalación de los proyectos institucionales en las escuelas. En ese momento, estoy hablando hasta el 2015, hubo un programa nacional de educación sexual integral que funcionó de manera permanente, que nos posibilitó en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias acceder a esa formación que mencionaba, que no solamente tiene que ver con... A veces se habla de capacitación, aquí más que nada, digo, yo hago hincapié en formación en el sentido de que nos atraviesa, nos interpela, nos hace pensar en nuestras propias vidas, no es que recibo una receta, sino que voy construyendo y desconstruyendo parte de mis prejuicios, de mis estereotipos, de la no formación que tenemos muchas y muchos que estamos en el sistema educativo. Y eso fue, como dije, producto del programa nacional. En el periodo del 2015 al 2019 hubo un recorte de presupuesto muy grande que influyó en esa posibilidad de capacitación, pero también lo que hubo fue un gran ataque a la educación sexual integral. Hubo un gran ataque por parte del propio gobierno macrista en ese momento y también un gran ataque por pseudo organizaciones de defensa de los derechos de los niños, mintiendo, diciendo que hacíamos cosas en las escuelas que en realidad no solo no se hacen, sino que no tienen nada que ver con la labor que en realidad, a la que nos lleva la ESI. Y en estos últimos 4 años, pandemia mediante, hemos estado también en lo que podríamos considerar un nuevo periodo de lo que es la implementación de la ESI, no solo por lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires en estos 4 años, sino también por lo que implicó la pandemia, ¿no? La pandemia en un punto nos alejó del cotidiano,
con nuestros estudiantes, con nuestros niños, niñas, niñes, pero no nos imposibilitó seguir trabajando la ESI. Lo que sí encontramos quizás al regreso de la presencialidad, aunque parezca que fue hace mucho tiempo, lleva apenas un año, fue una demanda mucho más fuerte, principalmente por parte de los pibes, las pibas, los pibis de las escuelas secundarias. Las adolescencias, y eso, bueno, es algo muy bueno porque habla de también cierta toma de conciencia por parte de las familias de la necesidad que hay de que la educación sexual integral en las escuelas se implemente de manera permanente. ¿Ha bajado la tasa de embarazos adolescentes en la Argentina? Eso creemos que es un logro muy importante del programa ENIA, de la articulación incluso con las provincias que no tienen gobiernos muy favorables a estos temas o donde había más resistencias. ¿Cómo actúan en la escuela en casos de violencia sexual? A mí me interesa saber si la distribución de preservativos y la anticoncepción de emergencia, si articulan, si hay un protocolo para las niñas o adolescentes que llegan a la escuela con un caso de violencia sexual, con una situación inminente. Sí, en general, en toda la provincia de Buenos Aires, y también a veces nos encontramos con situaciones donde hay que dar batalla. Los centros de salud de los municipios cuentan con los materiales para no solamente los preservativos o la pastilla del día después, sino también con los recursos humanos, psicólogas, trabajadoras sociales, que dan atención en esas situaciones. Quizás cuando son embarazos adolescentes no deseados. Distinto es cuando estamos ante una situación de posible violación o abuso sexual. Ahí se mueve otra maquinaria que también se vincula con la ESI, pero que tiene que ver principalmente con todo lo que está vinculado no solo a la cuestión penal, sino también a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para eso existen los consejos locales y los servicios locales y zonales en toda la provincia de Buenos Aires. La escuela es como, es una frase muy hecha, pero no me sale otra, es como una polea de transmisión en estas situaciones, porque a la escuela llegan las consultas, llegan las preocupaciones de las pibas, de los pibes, de la familia, llega el pedido de orientación, y nosotros ahí lo que hacemos, por ejemplo, a través del sindicato, es de posibilitar a nuestras compañeras y compañeros la información de cuáles son los recursos que hay en el territorio, de si no hay en el territorio, cuáles serían las conexiones. Es muy grande la provincia y también son muy variadas las formas de acceso a ciertas cuestiones que garantizan derechos. A veces el traslado de un distrito a otro en el conurbano es una cuestión de, no sé, media hora o una hora, y en el interior de la provincia es mucho más tiempo, no hay recursos, pero bueno, desde la escuela hacemos esa conexión con la comunidad, esa conexión con los municipios, con las áreas de salud de los municipios, las áreas o las direcciones de prevención del VIH, y también con las mesas locales interseccionales que han tenido una gran movilización en este último periodo de gobierno por parte del Ministerio de las Mujeres, donde no solo, digo, cuando trabajamos cuestiones vinculadas a la violencia hacia las mujeres, ahí también trabajamos estas cuestiones. Bueno, Cristina Echegoyen, secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidades del Sindicato Unificado de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. La ESI es ley y con este hashtag estamos haciendo fuerza para que de esto sí se habla. En la escuela, en la casa, en los medios, en todos lados. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos.
aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico, social. Estamos hablando de un derecho humano universal. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.